Señoras y señores, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a TV UNCH Digital, programa producido por la Oficina General de Imagen Institucional de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Hoy estamos 14 de junio y este es nuestro noveno programa. Vamos a iniciar con la compañía de todos ustedes con nuestros titulares. Se dio inicio con la ejecución de la obra del IOAR, remodelación de oficina administrativa en la Casa Modelo de la UNCH. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas celebró su 42 aniversario de creación con diferentes actividades conmemorativas. Con estrictos protocolos de seguridad, la UNCH desarrolló el examen de admisión 2021, modalidad de exonerados, donde rindieron examen 1.354 postulantes. En sesión de consejo, se aprobó reconocer como doctor honoris causa al magíster ingeniero Óscar Wilfredo Figueroa Soto. En el informe de la semana tendremos una entrevista con la jefa de la Oficina de Cooperación Interinstitucional, magíster Ada Zambrano Ochoa. En nuestro segmento cultural tendremos un reportaje especial del Mercado Centenario Andrés Vivanco Morín, que celebra este mes 115 años de creación. Esos son nuestros titulares, pero antes de desarrollarlos, vamos a ver qué sucedió un día como hoy, 14 de junio. Un día como hoy, 14 de junio, en 1928, nace en la ciudad de Rosario, Argentina, Ernesto Che Guevara, uno de los líderes históricos de la Revolución Cubana de 1959, conducida por Fidel Castro. Médico de profesión, el Che Guevara se convierte en un activista político desde muy joven, y abraza las causas revolucionarias marxistas del continente. Tras el triunfo de la revolución, es nombrado ministro de la industria, pero abandona Cuba a los pocos años para dirigir un intento de levantamiento similar en Bolivia, en donde fracasa. Es capturado y ejecutado en 1967. 58 años más tarde, un día como hoy, en 1986, muere en Ginebra, Suiza, el extraordinario escritor argentino Jorge Luis Borges, autor de una trascendental obra en la lengua castellana. Escritor de literatura de carácter fantástico y poseedor de una vasta erudición literaria y filosófica, resulta una figura polémica en la Argentina por haber sido opositor declarado y permanente de la figura de Juan Domingo Perón. Ciego desde los 50 años, fue director dos veces de la Biblioteca Nacional Argentina y eterno postulante al Premio Nobel, que nunca recibió. Sus libros, Ficciones, de la LEF, son clásicos de la literatura mundial. Un día como hoy, 14 de junio. Importantes hechos que ocurrieron un día como hoy, 14 de junio. Y bien, ahora sí, vamos a iniciar con nuestro programa del día de hoy, pero nosotros desde hace unas semanas estamos ya premiando la sintonía de todos los que se conectan con TV UNCH Digital a través de la plataforma virtual de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Vamos a premiar hoy día, tenemos premios para todos aquellos que se conecten y que compartan la transmisión de TV UNCH Digital. Tenemos una pregunta principal. Vamos a una pregunta súper fácil. Si es que están ustedes en la universidad, si son parte de la familia universitaria o si son ayacuchanos, lo van a saber.
¿cuáles son las principales autoridades de nuestra universidad? Las actuales autoridades, las tres principales autoridades de nuestra universidad. ¿Cuáles son los premios? Vamos a indicar cuáles son los premios. Tenemos un paquete del Centro de Producción de Bienes y Prestación de Servicios de Alpachaca, de nuestra universidad, un queso pasteurizado, una mantequilla, manjar blanco y un yogur por el valor de 38 soles. Y también tenemos, vamos a premiar hoy día la sintonía, tenemos los pines de la universidad, ahora que ya se viene la fiesta, si es que eres san cristobalino, si es que eres ayacuchano, simplemente tienes que tener el pin de la universidad. Son tres pines que vamos a sortear hoy día, vamos a premiar tu sintonía. Y bien, ahora sí, dicho esto, vamos a iniciar ya con el programa del día de hoy. Tenemos una nota preparada gracias a todo el equipo de Imagen Institucional, quienes hacen posible este programa. Tenemos una nota importante. Se dio inicio con la ejecución de la obra del IOAR, remodelación de oficina administrativa de la Casa Modelo de la Universidad. Con una pequeña ceremonia se desarrolló este inicio de los trabajos en la Casa Modelo de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, ubicada en la avenida Independencia, exactamente frente al ex Huamán Poma de Ayala, al ex planteles de aplicación Huamán Poma de Ayala. Vamos a ver cómo se desarrolló esta primera actividad, se podría decir. Con una pequeña ceremonia desarrollada en los ambientes de la Casa Modelo de la UNCH, ubicada en la avenida Independencia, frente al ex local de los planteles de aplicación Huamán Poma de Ayala, se llevó a cabo la entrega del terreno y la firma del acta de inicio de obra de la remodelación de las oficinas administrativas existentes en el mencionado local. En esta actividad estuvieron presentes el rector de la Casa de Castilla y Zamora, doctor Antonio Gerí Chávez, la jefa de la Oficina General de Inversiones, arquitecta Diana Quispe López, el jefe de la Oficina de Inversiones, ingeniero Juan Torres Congachi, el supervisor de obra, ingeniero Fabiano Ramos Vallejo, y el arquitecto Rubén Gerí, jefe de la unidad formuladora de la UNCH. El objetivo general de la ingeniería del proyecto es realizar la rehabilitación, infraestructura y reposición de equipos de la infraestructura de la Casa Modelo de la UNCH, garantizando su conservación. Para este fin, se realizarán las obras provisionales, obras preliminares, demoliciones y desmontajes, movimiento de tierras, obras de concreto simple, pisos de cerámico, vereda peatonal con adoquines, revoques, enlucidos y molduras, además de trabajos de pintura y carpintería. Esta obra de remodelación tiene un costo aproximado de inversión de 490.478.34 soles. Estos ambientes tienen mucha historia para la universidad, porque esto fue residencia para los visitantes extranjeros, que en la década del 70 teníamos una buena afluencia de investigadores, docentes, funcionarios que venían a una universidad que era innovadora. ¿Por qué? Porque a diferencia de estos tiempos, las universidades se organizaban de una manera diferente, de acuerdo a su criterio. Y una organización que hizo la universidad en estos tiempos pasados, pero relevantes, entendió que se necesitaba la afluencia, el intercambio intelectual con otras universidades del mundo. Y así teníamos nosotros visitantes de diversas partes del mundo, de Estados Unidos, de Francia, etc. ¿No vas a dar el anuncio próximo? Ya le ponen a Opia. Continuar con las notas preparadas es el quehacer universitario, lo que ha ocurrido la semana que pasó y estos días cercanos
a nuestra transmisión. Bien, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas celebró 42 años de vida institucional con diferentes actividades conmemorativas. Vamos a ver un resumen de todas las actividades que han desarrollado los miembros de esta familia de Derecho y Ciencias Políticas de nuestra universidad, a quienes enviamos nuestros cordiales saludos a la parte administrativa, al alumnado, a los docentes. Vamos a ver cómo se llevó a cabo este aniversario más de esta prestigiosa escuela profesional. La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNCH cumple hoy, 14 de junio, 42 años de creación, y es en el marco de sus celebraciones que durante este último fin de semana desarrolló diversas actividades académicas, culturales y de recreación, destacando entre ellas la 42 Jornada de Actualización Jurídica, que se desarrolló de manera virtual y que reunió a grandes profesionales locales y nacionales, quienes estuvieron a cargo de diversas e importantes ponencias. De cumplirse 42 años de vida institucional de nuestra querida Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de esta ilustre Universidad de San Cristóbal de Huamanga, hágoles llegar a todos ustedes mi cariño y mi saludo fraterno. Son 42 años de historia, porque por las aulas de la facultad han transitado generaciones de estudiantes, generaciones de docentes, generaciones de personal administrativo, quienes poniendo alma, corazón y vida, coadyuvaron a ese propósito de lograr profesionales al servicio de la sociedad. Estudiantes que llegaron de distintas partes del Perú con muchas ilusiones para ser abogados y lo han logrado. Docentes que poniendo su ciencia y experiencia se empeñaron en forjar ideales, forjar una formación académica sólida, y el personal administrativo coadyuvando a este propósito. En esta trayectoria histórica, no olvidemos a aquellos que entregaron su vida, como el doctor Hugo Luna Bayón, el doctor Balcerca Peretti Cisneros, que fueron cegadas sus vidas por balas asesinas. Con ocasión de este aniversario, les hago llegar mis mejores augurios hacia el futuro. Gracias. Un saludo a la institución, a la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y, por supuesto, a su Facultad de Derecho, que hoy cumple, o que esta semana se encuentra de aniversario. Les agradezco con absoluta franqueza que hayan pensado en mí, que me hayan convocado como abogado joven, pero principalmente como ayacuchano. Y además docente de la Casa de Estudios desde este año. Les agradezco profundamente ese reconocimiento y los felicito por esta coordinación académica y este desarrollo que vienen realizando en torno a la academia. Porque este certamen, si bien tiene un propósito de aniversario, tiene un común objetivo denominador, que es fortalecer la academia, traer expositores, convocar a expositores para que la academia sea finalmente beneficiaria de este evento. Así que los felicito a ustedes, integrantes. Lo felicito a las autoridades de la Casa de Estudios y a toda la comunidad jurídica de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Mi reconocimiento sincero de un ayacuchano que ama su tierra. Igualmente también desarrollaron la Noche de Talentos Virtual, donde los estudiantes de Derecho demostraron diferentes habilidades artísticas.
Finalmente, hoy desarrollaron la ceremonia central virtual. Acá, un extracto de lo que fue esta importante actividad. Colegas, alumnos, personal administrativo, que debemos de consolidar y seguirnos a un compromiso a fin de poder siempre mantener en grande a nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Y de seguro que va a ser así, porque se viene demostrando a nivel de docentes, a nivel de estudiantes y de personal administrativo, se viene demostrando que existe la identificación institucional en nuestra facultad, la misma que orienta y desarrolla una atención y un esmero por todos nosotros, a fin de seguir acrecentando, estar orgullosos de lo que significa nuestra Facultad de Derecho a nivel regional, nacional e internacional. Sumamente agradecidos por la atención prestada y a la distancia les envío un abrazo fraternal. Muchas gracias, distinguida concurrencia. Emotivas palabras del señor decano, de los docentes que han participado, de los exalumnos, también un saludo de un ayacuchano, prestigioso abogado, Juan Carlos Portugal Sánchez, y bien, un saludo a toda la familia de Derecho por estos 42 años de vida. Bien, nosotros continuaremos con el programa, y gracias, estamos viendo nosotros, estamos en una transmisión en vivo, estamos viendo la participación, gracias por estar participando, vamos a premiar la sintonía de todos ustedes, tenemos un paquete de productos de Alpachaca, también tenemos los pines de la universidad, hay dos bañados en oro, otro pin a colores, que vamos a regalarlos a todos ustedes, si es que participan. Compartiendo la transmisión y además indicando quiénes son las tres principales autoridades de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Los nombres los tienen que decir, los nombres. Nombres y cargo, rector, vicerrector de investigación y vicerrectora académica. Y bien, tenemos un resumen. Este fin de semana se llevó a cabo el examen de admisión por la modalidad exonerados. Tenemos un resumen de lo que fue este examen de admisión que se llevó a cabo con toda la alegría, con toda la transparencia, como se acostumbra llevar a cabo los exámenes de admisión de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Veamos. Sí, nosotros somos una universidad inclusiva y estamos respetando todas las disposiciones legales, estamos acatando todo lo dispuesto porque esta es una universidad del pueblo. Auguramos éxitos a todos los que están postulando y queremos recalcar que el mínimo puntaje de ingreso es 263 puntos, que equivale a 10.5 en el vigesimal. Hasta el momento no hay ningún problema, todo se está desarrollando con normalidad. Esperemos que la afluencia un poco sea ordenada, sobre todo. Para nosotros es una fiesta académica, porque a través de este examen modalidad exonerados es que estamos dando el servicio que corresponde dar a los ciudadanos y a las ciudadanas, fundamentalmente de nuestra región y lógicamente, seguramente también de otras regiones. Y digo también que es una fiesta académica porque estamos viendo cómo los jóvenes, ¿no? Me alegra mucho ver chiquillos, prácticamente algunos adolescentes están ingresando con todos los cuidados, como ustedes pueden observar, como por ejemplo, estamos teniendo la distancia prudencial que se debe guardar, estamos también utilizando las sustancias químicas que previene la enfermedad de la COVID y realmente por todo el pasadizo de nuestra universidad, que es bastante grande, amplio, garantizamos pues la salud de quienes vienen a postular a nuestra universidad. Podría también manifestar, me alegra ver a estos jovencitos con ropas de achaninca, seguramente es una manera de expresar acá a nivel de nuestra ciudad, de que son propios de la selva, ¿no? Y que están acá con ese interés de querer ser profesionales y realmente no cerrar entonces la oportunidad de
todos y todas las jóvenes que buscan ser a futuro mejores ciudadanos, porque de eso se trata, ¿no? La formación universitaria en realidad debe ser para contribuir en el desarrollo de nuestro país. Sin embargo, vemos últimamente que tal vez se ha descuidado esa parte. Entonces, estamos repensando, estamos también trabajando a nivel del vicerrectorado académico para que los egresados de nuestra Casa Superior de Estudios no solamente sean pues expertos en ciencia, eso es bastante importante, pero también cómo quisiéramos nosotros contribuir, que sean ciudadanos realmente proactivos, que contribuyan en el desarrollo no solamente del país en general, sino fundamentalmente de su pueblo, de donde ellos salen con muchas esperanzas. Pues no, a todos y todas las estudiantes que vienen de secundaria y tengan ese anhelo de pertenecer a esta universidad, y otros seguramente también buscarán en otras regiones estas oportunidades, ¿no? Entonces, esperamos, reitero, de que todo sea tranquilo, que no tengamos situaciones que lamentar. Felizmente la Dirección Regional de Salud también han tenido que ver todo el protocolo que teníamos en relación a la enfermedad, y sí cumplimos nosotros todos estos requisitos, por eso es que nos han autorizado. De esta manera se llevó a cabo con toda transparencia y sin ningún problema el examen de admisión, la modalidad de exonerados. Ahí estuvieron discapacitados los primeros alumnos, deportistas calificados. Realmente es una universidad inclusiva. Recibimos con mucho gusto a los 18 jóvenes que vinieron del Braem, allá en Incas y de otras comunidades, quienes han postulado en esta oportunidad, y seguramente muchos de ellos han ingresado. Ellos quieren ser sancristobalinos. Bienvenidos, los esperamos siempre con los brazos abiertos. Y bien, esta semana no solo la Facultad de Derecho cumplió años, también se celebró el Día del Antropólogo Peruano. El 11 de junio de 1985 se creó el Colegio Profesional de Antropólogos del Perú, y por ello cada 11 de junio se conmemora y se celebra el Día del Antropólogo. La Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga saluda a todos sus docentes, estudiantes y egresados de la carrera de Antropología Social, resaltando su contribución al análisis del ser humano, su origen, desarrollo y cambio de conducta en medio de diversos contextos sociales y culturales a lo largo del tiempo, y reconociendo también su trabajo que nos ayuda a conocer nuestro futuro mirando lo que sembramos en el pasado. Saludamos a toda la familia de antropología de nuestra universidad. Así también se dio el bautizo de los cachimbos de biotecnología. Fue una ceremonia de bienvenida que se realizó para los cachimbos de la especialidad de biotecnología de la Escuela de Ciencias Biológicas, de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, que se realizó también el sábado 12 de junio.
Y bien, nosotros ya vamos concluyendo con el informe semanal. Nosotros estamos los lunes a partir de las 6 de la tarde con estos premios. Seguramente ya están participando. Sí, tenemos ya muchos participantes. Vamos a sortear nosotros entre todos los que hayan dado la respuesta correcta y hayan participado en este programa. Bien, tenemos una última nota del quehacer universitario. En sesión de Consejo Universitario, entre otros temas de la agenda, se aprobó reconocer como doctor honoris causa al magíster Óscar Wilfredo Figueroa Soto, la primera guitarra ayacuchana. Veamos cómo se desarrolló este pasaje. El decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley, resuelve: 1. Proponer el reconocimiento y la distinción como doctor honoris causa al ingeniero magíster Óscar Wilfredo Figueroa Soto. 2. Remitir la presente resolución al señor rector de la UNCH para su tratamiento por el Consejo Universitario. Regístrese, comuníquese y archívese, doctor Rolando Bautista Gómez, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias. Bien, se tiene la reseña histórica, la sustentación, solo con fines para que el Consejo Universitario tenga el marco normativo, voy a permitirme leer la resolución del Consejo Universitario número 591-2015-UNCH-CU del 2 de octubre del año 2015. Dice: resuelve aprobar el reglamento para la concesión de la distinción de doctor honoris causa por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, la misma que en anexo forma parte integrante de la presente resolución. Artículo 2. Encargar al vicerrectorado académico la publicación y difusión del reglamento para la concesión de la distinción doctor honoris causa por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, aprobada. Que al el ingeniero Figueroa Soto se le ha concedido la orden de mérito, ¿no? De comendador por el Congreso de la República en el año 2019. El mismo grado de comendador también se le ha conferido, lo ha conferido el gobierno regional de Ayacucho el año 2018, ¿no? Un reconocimiento también por parte de la universidad por su labor cultural en el año 2014. De igual modo, un reconocimiento de la municipalidad distrital o provincial de Huanta como hijo ilustre en el año 2018. Reconocimiento por el Club Departamental Ayacucho por su destacada labor en el año 2016. Un trofeo ganador absoluto en el concurso nacional de la empresa Claro en el año 2012. La Dirección Regional de Educación de Ayacucho le entregó una medalla de honor por su trayectoria artística en el año 2017. También organizó el primer y segundo congreso de la música ayacuchana en los años 2014 y 2015. Si no hubiera, entonces propongo, en mérito a la petición del decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, que este consejo universitario otorgue esta distinción de doctor honoris causa al ingeniero magíster Óscar Wilfredo Figueroa Soto, por su destacada trayectoria artística. Muy bien, nosotros contentos también con esta designación del doctorado honoris causa al ingeniero Óscar Figueroa Soto. Felicitaciones. Ya la ceremonia se llevará a cabo seguramente en la semana de festejos de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Y bien, nosotros hemos concluido con el informe de las notas preparadas para todos ustedes del quehacer universitario. Ahora nos vamos a ir a nuestro set de entrevistas para poder entrevistar a la magíster Ada Zambrano Ochoa, quien es la jefa de la Oficina General de Cooperación Interinstitucional. Nos vamos a unos mensajes comerciales y retornamos con la entrevista. En estos tiempos, muchas cosas cambiaron, menos mis ganas de ingresar.
Es momento de seguir avanzando para cumplir nuestras metas. Inscríbete y forma parte del examen de admisión presencial a la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Conquista tus sueños y postula a nuestras 28 escuelas profesionales. Área 1, Ciencias, sábado 26 de junio. Área 2, Letras, domingo 27 de junio. Área 3, Biomédicas, martes 29 de junio. Inscripciones vía admisión.unch.edu.pe. Regular, del 12 de abril al 21 de mayo. Extemporáneo, del 22 al 31 de mayo. Que nada detenga tus ganas de ingresar y pertenecer a una universidad licenciada. Muy buenas tardes, nos encontramos con la magíster Ada Zambrano Ochoa, jefa de la Oficina General de Cooperación Interinstitucional de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Buenas tardes, señora Ada. Pilar, buenas tardes. Un gusto saludarte y poder verte en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir por la pandemia, que a la vez ha obligado a la universidad a migrar a la virtualidad y a todos nosotros, miembros de la universidad, a cambiar nuestra forma de trabajo. Háblenos un poquito acerca de la oficina que usted viene dirigiendo, magisterada. Bien, a nivel de la universidad, la Oficina General de Cooperación Interinstitucional, estructuralmente es un órgano, o sea, una oficina de asesoramiento, ¿no? Uh-huh. Que tiene como objetivo promover la cooperación interinstitucional con entidades nacionales e internacionales, ¿no? Promueve sobre todo la política interinstitucional. ¿Cuál es la misión y visión de esta oficina? Teniendo en cuenta las funciones que le toca desarrollar a la universidad, tiene como misión facilitar la vinculación de la UNCH con organismos nacionales e internacionales. Quiere decir que la Oficina de Cooperación actúa como un facilitador. Facilitar la vinculación con las oficinas públicas y privadas, tanto nacionales e internacionales, a través de convenios, de becas y proyectos que desarrollen e impulsen la cooperación técnica de la universidad. ¿Con qué áreas de trabajo cuenta actualmente la Oficina de Cooperación Interinstitucional? Esta oficina está a nivel de la Oficina General de Planificación y Presupuesto. Está al nivel de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Oficina de Secretaría General, de la misma Oficina de Imagen Institucional a la que tú perteneces, ¿no? Queremos implementar mínimo dos áreas. El área de cooperación técnica y el área de convenios y becas, ¿no? Se ha hecho esta iniciativa habiendo tomado conocimiento del funcionamiento de otras universidades similares de la Oficina de Cooperación y podamos, pues, nos pueda atender este pedido y podamos mejorar nuestro trabajo en el cumplimiento de los objetivos que le corresponde cumplir, sobre todo ahora que se ha aprobado un nuevo plan estratégico cuyo objetivo de la Oficina de Cooperación está totalmente definido. Pero considerando, a pesar de las falencias, ¿cómo ha ido marchando durante esta época muy difícil, por cierto, para todas las instituciones y para todas las dependencias también de nuestra universidad? ¿Cómo es que se ha ido facilitando a los jóvenes estudiantes en el tema de movilidad estudiantil? ¿Ha funcionado en esta época de pandemia? Claro que sí. Felizmente lo hemos dicho, hemos cambiado de forma de trabajo, es cierto, a todos nos ha obligado a seguir cumpliendo nuestras funciones. ¿Cómo vinculamos nosotros las oportunidades académicas y de becas que vienen de las instituciones nacionales y extranjeras? A través de la difusión de las convocatorias que estas hacen. Claro. O sea, las convocatorias se dan dos veces al año, ¿no? Uh-huh. En todas partes funcionan por semestres académicos y las convocatorias nos llegan para el primer semestre en el mes de noviembre del año anterior y para el segundo semestre en el mes de mayo.
Vale decir que en este mes ya nos están llegando las convocatorias para ser difundidas, para que tanto estudiantes como docentes puedan acceder a las becas en el segundo semestre, en el 2021-2, en el caso de la mayoría de las universidades. Solo en nuestro caso estamos haciendo el 21-1 y posiblemente terminemos con el 21-2. Entonces, en las convocatorias que hacen, mandan todos los requisitos y los procedimientos a cumplir. En el caso de los estudiantes, que les estamos impulsando mayormente la movilidad de los estudiantes, tiene que tener ciertos requisitos. El primer requisito y más importante es que el estudiante tiene que pertenecer al quinto superior, ¿no? Y haber culminado la carrera, haber el quinto ciclo. Vale decir que la movilidad está permitida hacer a partir del sexto ciclo. Estamos más trabajando en la movilidad nacional, porque la movilidad internacional todavía la universidad no tiene una política de incentivos, porque en toda la movilidad solamente nos exoneran los costos académicos. Los otros gastos, vale decir, de instalación, de alimentación, lo asume el estudiante. Quiere decir que esta oficina está muy activa. Yo le agradezco, magisterada, haber conversado con nosotros para saber algo más de esta importante oficina con la que cuenta nuestra Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. En otros programas la estaremos invitando para que nos cuente un poco más acerca del desarrollo y las actividades que se vienen realizando en pro de nuestros estudiantes y también docentes. Muchísimas gracias. Si me permite, Spili, de repente incrementar algo, esto se da gracias a los convenios. Claro. Tenemos que ver que todo convenio es importante para la universidad, porque en un convenio se benefician las instituciones participantes, ¿no? Bien, muchísimas gracias una vez más, Magíster Zambrano. La vamos a esperar en cualquier momento. Muchas gracias, ¿no? Para atenta a cualquier llamado, esperando haber satisfecho las expectativas de la oficina en el cumplimiento de nuestras funciones. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Aprender idiomas no es tan difícil. Ven al Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. You are welcome to our institute. Inglés para profesionales y estudiantes de pregrado y posgrado, primaria y secundaria, con profesores que cuentan con certificación internacional de la Universidad de Cambridge. En aulas virtuales equipadas con material didáctico actualizado. Y ahora, quechua para los interesados. Indiu, Girón Arequipa, 175, horarios al escoger. Y bien, ese ha sido nuestro informe de la semana. Ahora pasamos a nuestra secuencia cultural. El Mercado Centenario Andrés Vivanco de Ayacucho cumple 115 años de creación. Un mercado tradicional, un mercado histórico, un mercado donde puede encontrar usted todo lo que tiene que encontrar en una ciudad. Vamos a ver este reportaje que lo hemos hecho con mucho cariño a nuestro mercado centenario Andrés Vivanco. Años de funcionamiento y es el mercado más antiguo de la región Ayacucho. Fue edificado a inicios del siglo XX en lo que era una explanada entre el convento de San Francisco de Asís y el de Santa Clara. Está ubicado a dos cuadras de la Plaza Mayor y fue inaugurado el 12 de abril de 1906 con el nombre de Mercado Centenario Andrés Vivanco en homenaje a su benefactor.
de construcción noble alberga aproximadamente 543 puestos fijos, activos permanentemente y está al servicio de la población ayacuchana y de todos los turistas y visitantes que concurren cuando llegan a nuestra querida tierra. En 1972 fue declarado como Patrimonio Cultural de la Nación. En el mercado tradicional se puede encontrar de todo, desde comida típica yacuchana, panes, quesos, artesanía, los puestos de jampijato, ropa, entre otros productos propios de la región. En el puesto de comidas podemos encontrar los caldos más renombrados de Huamanga, entre ellos el humán caldo, hervido durante muchas horas y condimentado con hierbabuena y perejil. Otro caldo reputado es el caldo blanco de carnero, bien hervido con arroz y papas, siendo el mondongo huamanguino el caldo o sopa de más renombre en la culinaria ayacuchana. Contiene carne de res, cuchijara, panza y mote de maíz especial, previamente descascarado con ceniza de los hornos de leña. El puca picante y los tejtes constituyen potajes muy apreciados por el paladar huamanguino. Todos ellos son vendidos en el interior y exterior del mercado de Ayacucho. Si mencionamos los postres que se expenden en este mercado, en primer lugar destacaremos el de maíz, llamado yipta, el mismo que es servido con leche. Las chaplas, guaguas, pan de yema, rosquillas y pan de nieve, chocolates ayacuchanos, además de los refrescos y chichas y los tradicionales y muy requeridos helados muyuchi, complementan los productos clásicos que se expenden en este mercado de abastos. El puesto de canastas del mercado Andrés Vivanco es muy visitado, principalmente por la popularidad de la cestería, que contrasta con su carácter manual, ya que es una de las pocas actividades que no ha sido mecanizada y aún se practica en nuestra región, siendo los más requeridos los balay canastos hechos de carrizo y otras ramas de árboles de la zona. Otra de las áreas más visitadas de este mercado es el de jampijato, que es considerada una farmacia de origen ancestral, donde se ofertan insumos deshidratados de origen natural, plantas, animales, marinos, minerales y la variedad de recursos naturales. El jampijato constituye la continuidad de procesos inmemoriales de conocimientos y ciencia integrados en el campo de la medicina y son parte importante de la cosmovisión andina. Tengamos en cuenta que visitar el mercado de una ciudad es una interesante forma de hacer turismo. En su recorrido, no solo tendrán la oportunidad de conocer más sobre la cultura de este destino, sino también podrán adquirir productos típicos del lugar visitado. Centenario Mercado Andrés Vivanco de Ayacucho, una hermosa forma de hacer turismo y además de conocer la historia de esta bella ciudad.
Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros de esta visita al Centenario Mercado Andrés Vivanco de la ciudad de Ayacucho. Y bien, con esta nota nosotros damos por finalizado el programa, pero antes vamos a sortear los premios que habíamos dicho al inicio con todos los que han participado en este programa. Gracias por su sintonía, han participado, ha habido muchos participantes. Más que otras oportunidades tenemos este paquete de productos lácteos del Centro de Producción de Bienes de Alpachaca y también tenemos tres pines de el escudito de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Bien, vamos a iniciar ya. Vamos a sacar cuatro boletas y las cuatro son las premiadas. El primer premio es el paquete de productos lácteos. Vamos a mover. Vamos a chocolatear, ¿no? Ya, y sacamos. Ahí está, no hay nada. Y saco cualquier número para que vean que están ahí todos los boletos. Saco uno. Y el paquete de productos lácteos se lleva Jason Rodríguez. Ah, ya, me ponchaste la mano. Ya ve. Jason Rodríguez es para los productos lácteos. Y luego saco tres, que son los pines de la universidad, ¿no? Son los pines de la universidad. Son tres. Entonces, acá están viendo ustedes. Acá sí no estamos ocultando nada. Vamos a sacar tres números. Y ya saben que es para los pines, tres pines. Este es para Lisette Karina Gómez. Muy bien. Lisette Karina Gómez. Otro. Vamos a ver. Dani Yasuert. El segundo pin. Y otro tercero. Vamos a sacar un tercero. Ay, dos. Lisette Zaire. Muy bien. Entonces, ahí están ya los tres premios que los van a recoger, los pueden recoger en la Oficina General de Imagen Institucional el día de mañana a partir de las 10 de la mañana. Rogamos al primer premio, Jason Rodríguez, que venga mañana porque son productos que tienen que estar refrigerados, el queso, el yogur, la mantequilla, el manjar blanco, provecho, riquísimos productos de alta calidad del Centro de Producción de Bienes de Alpachaca, de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Y agradeciendo su amable sintonía, su amable participación también en este concurso para estos premios, nosotros nos vamos hasta el próximo lunes a las 6 de la tarde. Invitándolos, tenemos otro programa de la Oficina de Imagen Institucional, que es Más Allá del Diálogo, este miércoles, y también premiamos la sintonía. A las 6 de la tarde, sintonicen Más Allá del Diálogo. Tenemos muchísimos premios, libros, productos lácteos, escuditos de la universidad, en fin. Gracias mil, hasta el próximo lunes. En estos tiempos, muchas cosas cambiaron. Menos mis ganas de ingresar. Es momento de seguir avanzando para cumplir nuestras metas. Inscríbete y forma parte del examen de admisión presencial a la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Conquista tus sueños y postula a nuestras 28 escuelas profesionales. Área 1, Ciencias, sábado 26 de junio. Área 2, Letras, domingo 27 de junio. Área 3, Biomédicas, martes 29 de junio. Inscripciones vía admisión.unch.edu.pe. Regular, del 12 de abril al 21 de mayo. Extemporáneo, del 22 al 31 de mayo. Que nada detenga tus ganas de ingresar y pertenecer a una universidad licenciada. Aprender idiomas no es tan difícil. Ven al Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. You are welcome to
Inglés para profesionales y estudiantes de pregrado y posgrado, primaria y secundaria, con profesores que cuentan con certificación internacional de la Universidad de Cambridge, en aulas virtuales equipadas con material didáctico actualizado. Y ahora, Quechua para los interesados. Inviun, Girón Arequipa, 175, horarios al escoger.